Y hola tortuguitas, ¿qué hacen? Estamos acá en un gran video de tortuguitas, tortugones. Como lo dice en el título, lo que vamos a hacer, vamos a aprender. Les voy a enseñar a ustedes cómo entrar a Torre de Demonio y aguantar más que nada con esto, más que nada, que con este set, con joya, con esta joya, con esta armadura, caca. Con todo esto, sin que sea set de jardín PBM. Sin que sea un set de jardín, le mandé. What the fuck, man? Sin que sea un set de energía. Un set de jardín, le mandé. Segador de la muerte. ¿Y cómo matar a este segador de la muerte? Tortuguitas, tortugones. Sinceramente, vamos a ver. Vamos a aguantar. Más que nada. Vamos. Sin el set de energía. Set de jardín. Tortuguitas, tortugones. Lo tienen que ver los GM para que para la próxima temporada... esta es la temporada del caos, pero para la próxima temporada miren cómo le sacamos bastante, pero nos saca bastante. Entonces tenemos que hacer clic, 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 llevar pociones a full, etcétera. Pero bueno, tenemos que hacer el... O sea, tenemos que decirle al GM que haga unas joyas así, unos accesorios de... No de energía, pero de jardín. Ahí esa. Para la próxima temporada, yo sé que sí, ¿no? Mirá, bendecir objeto, bendición del caos. Cofre del segador. Cofre del segador de la muerte. Ta, ta, ta. Y miren cómo lo matamos al segador de la muerte. Tortuguitas, tortugones. Fácil, lo bajamos fácil, sinceramente. Obviamente tenemos que subir para acá, que son como 5 pisos. Y en este video lo vamos a verlo todo, tortuguitas, tortugones. Así que sin más rodeos que decir, ¡comencemos! ¡Ja! Set de jardín. Set de jardín, madre mía, tortu. Tortuguitas, tortugones, ahora sí, ahora que empezamos, matamos lo que viene a hacer al segador de la muerte, el Torres. Bueno, lo primero lo que hay que hacer es que fijarse, por ejemplo, esta arma yo la compré a 500 won, ¿no? A 500 won. Sinceramente, ¿cómo hacer won al nivel 1? ¿Podés hacer won al nivel 1? A nivel, qué sé yo, a cualquier nivel pueden hacer won, sinceramente. Primero vamos a ir paso por paso. Yo, por ejemplo, para matar al segador de la muerte, escudo de energía más 6 y zapato de energía más 6. Que esto se consigue limpio más 0, se consigue matando al segador de la muerte. Con este cofre le regalé a un compañero, un compa, que es Scary Movie. Un saludo muy grande. Bueno, cofre de segador de la muerte. Esto se abre y te... Bueno, vamos a abrirlo ahora. Vamos a ver si tenemos... No, no tenemos. Bueno, no tenemos suerte. Perfecto. Nos puede venir estas cosas así, como este arco más 9. Ta, ta, ta. Perfecto. Desde el nivel 75. Arco, daga, espada. O nos puede venir lo que viene a ser, qué sé yo. En el cofre ese nos puede venir zapato de energía más 0. O, qué sé yo, escudo de energía más 0, collar de energía más 0, etcétera, todo limpio. Pero bueno, en este caso tuvimos mala suerte, no hay ningún problema. A ver si nuestro compañero, Scary Moody, le da más suerte que nosotros. Vamos a ir lo que van a hacer vamos a hacer una cosita. Bueno, ahí está, mostrando esos cofres lo que tira. Obviamente, los que están acá mirando este video, ya... Quizá ya están enterados, quizá saben, o quizá no. Hay gente que no, que más me preguntan, etc. Lo que hay que hacer won. Hay que hacer, qué sé yo, unos 500, unos 700 won para sacar esta arma. Sí o sí, gente. Sí o sí, porque ya es como que el arma que te dan para matar al segador. Esto lo voy a explicar más adelante. Ahora van a entender por qué tenemos que comprar esta arma. A 500 won, yo lo compré a 500 won. Si lo pueden comprar máximo a 700 won, genial. Fuerza contra jefes, más 10%, piedra de más 4, piedra contra monstruo.
Más 5, perfecto. Fuerza contra demonio. Importante. Los dopes. Ahora digo los dops, digamos, para ir a Torre de Demonio, matar al Segador de la Muerte. Ahí digo los dops de cada accesorio, de la armadura, etcétera, y lo digo. Pero acá lo que tienen que hacer es sacar won. Yo les voy explicando un poquito de cómo sacar won para comprarse esta arma. Les dejo acá 3 segunditos. Pausan. Sacan captura. Los dops que tienen que comprar para esto que el otro. Pescan, van acá, pescan. A ver, evento de pesca, ¿no? Ta, ta, ta. Vamos a leer un poquito. Evento de pesca. Te puedo cambiar pez por 5 bonus. Cambio pez por 5 bonus. Por 5 bonus. Y el 5 bonus se gana lindo un rico bon. No sé cuánto valdrá porque yo no hace bastante que no vendo 5 bon y no saco 5 bon. Porque no saco ya antes, al principio. Al principio sacaba, lo que hacía yo era sacar one así. Así que nada. Obviamente me olvidé de lo que van a hacer el... Bueno, ustedes ya sabrán cómo pescar, ¿no? Bueno, van acá, sacan el pez pequeño. Van y después les aparece otra opción. ¿Quieres cambiar, pez pequeño por 5 bonus? O algo así. Entonces van y pescan a full, lo venden. No sé cuánto estará, perdón, pregunten o algo. Bueno, esa es una manera de sacar lo que van a hacer. Se me tilda, necesito más RAM en la computadora, perdón. Y otra manera es sacar bendiciones del caos. Que me tenían esto a 10 won por unidad. 10 won por unidad, me tenían. Suben, qué sé yo, al nivel... Sí, al nivel 75, gente, lo suben en 2 segundos. Suben al nivel 75, se van al bosque... ¿Cómo se llama esto? Al bosque... A ver, bosque rojo, que está por acá, a ver. Acá, bosque rojo, este, gente, bosque rojo. Se van acá y empiezan a mentinear y sacan full bendición del cabo y lo venden a 10 won por unidad. Llegando a 500 won... se compran lo que viene a ser 500, 700, lo que valga, ¿no? Se compran esta arma, ¿no? Y ahora les voy a... Pará que se me está tildando cada rato. Ahora nos vamos por el tema de los dop. Perfecto. Esta armadura con la que utilizamos, ¿no? Armadura, accesorios, etcétera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, a ver si espacio, no tengo espacio ni para... Pa, en serio, no tengo espacio para grabar. Bueno, tortuguita, tortugones, una vez que hice espacio, más que nada, porque no tenía ni espacio. Ahí está, vamos a ver. Lo que les quería comentar y mostrar, que es lo más fácil que hay, es hacer subida a torre. Hay muchísimos personajes que no saben esto, que yo lo expliqué sinceramente. El video que arriba, acá arriba les voy a dejar... Acá arriba, tac, 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 con la flechita ahí del webinar. Bueno, le expliqué que esto ya lo expliqué, pero bueno, hago un video aparte para enseñarle todo, ¿no? O sea, enseñarle todo más fácilmente. Esto, lo que hicimos al principio es esto, pero bueno, esto no, o sea, está bueno, sirve bastante, pero bueno, es como que webinar 2, los GM te dan, digamos, el... Todo esto te lo dan como para hacer fácil subida a torre. Para matar al Segador de la Muerte, gente. Así que es fácil, miren. Lo que voy a hacer es más. Uy, no, ¿por qué? Tortu va a borrar el... Tortu, no borré el... Esto accesorio, que toque el otro. Sí, gente. Bueno, una vez que se compraron, digamos, espada maldita, más 9, full... Digamos, qué sé yo, bueno, como les dije, 500 won, no, casi tiro esto, no, eso no. Bueno, lo que voy a hacer es destruir esto, ¿no? No, ¿por qué, Tortu, lo destruís? ¿Qué toque el otro? ¿Qué, te lo regalan? Sí, te lo regalan, te lo dan, gente, te lo dan, etcétera. Te lo dan, Y además, por las dudas, tac. Para su información, no se puede abrir el almacén cuando estemos por matar. Cuando estemos en subida a torre, no se puede abrir
el almacén. Perfecto. Mucha información, ¿no? Para sus mentes. Entonces aprieta atención. No tenemos nada ya. O sea, ¿entienden? Vamos acá, tac. Compran cofre aventurero. No, no, o sea, no es comprar, sino te regalan cofre aventurero. Cero yan, cero won. Nada, no vale nada. No vale nada. Vieron que no me sacaron. Tac. Hacemos. A ver. Sí. Hacemos clic. Y tenemos todo esto más 9 y todo dopado. ¿No? Ahora, si tienen el set de energía, el set de jardín, como me había equivocado al principio, para el próxima temporada tiene que ser, en vez de ser de energía, es el set de jardín. ¡Asá! Bueno, ahí estamos. Los dopes son, si tienen ustedes lo que viene a hacer, ¿para qué voy a hacer esto de vuelta? Me olvidé. Si tienen ustedes, ¿dónde tienen? Pará, acá. Escudo de energía, zapato de energía, collar de energía, y no tienen estos dopes, por ejemplo, en la armadura, resistencia de flechas, 15%, fuerza contra monstruo. 10% del daño será absorbido por HP, máximo 6000 de HP. Resistencia de flechas, 15%. Acá resistencia de flechas, 15% también en el pendiente, en el collar. Fuerza contra demonio. Y en el escudo, probabilidad de bloquear un ataque cuerpo a cuerpo, PM 15%, apagones, etc. Como ustedes pueden apreciar y pueden ver, digamos, resistencia contra magia, contra demonio. Como ustedes pueden apreciar y pueden ver, tortuguitas, tortugones, que los DOP son en el set de energía, PBM. O en este set que ya viene, porque los GM lo pusieron así para que sea fácil, para que no critiquen. Porque hay muchos, voy a explicar una cosita, hay muchos youtubers que se la dan de creadores de contenido, pero no bancan en un buen meti. Esto es un buen meti. Esto es Guabina 2, Y para los que no saben jugar, no saben apreciar el trabajo de los GM, aprecien un poquito más, loco. Déjense de joder, trabajen como creador de contenido y no como críticos destructivos, más que nada. En fin, seguimos. En los accesorios, por última vez lo explico. En el accesorio, todo el set completo, todo, los dos son para ir a subir a torre. ¿Cómo se llama esto? Fuerza contra demonio. Resistencia de magia, resistencia de flecha. ¿Y qué más? No, creo que nada más. Resistencia de magia, resistencia contra demonio y resistencia de flecha. ¿No? Listo, perfecto. Una vez que nos ponemos todo esto, nos vamos a poner todo esto. Que esto ya ahí perfectamente. Y por ejemplo, y nos da esta espada de luna, que tampoco, o sea, está buena. Estos son los dopes, fuerza contra demonio pero y fuerza contra monstruo. Pero acá tenemos fuerza contra demonio, tenemos perdón, ahí estamos y está todo. Pero esto ya no nos sirve porque, como dije, no, o sea, no le saca mucho. Hay que sacar mucha vida, entonces no le saca mucho la espada luna de gozo. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es subir a torre, ¿no? Vamos acá, el mapita este de arriba, el ojito, tac. Listo, perfecto. Catacumbas del diablo, no. Arriba, torre demoníaca. Torre demoníaca, y no hace falta comprar entradas. En las otras, hacen falta comprar entradas, como verán. Hacen falta comprar entradas. Pero en torre demoníaca, para matar al segador de la muerte, no hace falta. Torre demoníaca, ir a la entrada, sí, sí, digamos, es gratis, no, no. ¿Por qué tenés que comprar? Eso lo voy a explicar también en otro video.
tiene que comprar otras entradas, etcétera, etcétera. Para subir a otras mazmorras. La torre de demonios. Perfecto. Sí, claro. Que queremos entrar, más que nada. Entramos. Ahí está, lo estamos explicando todo sin ningún corte. Si hay algún corte, porque me quedé sin espacio en la computadora. Tengo que hacer espacio, etcétera. Así que hay que matar a estos. ¿Ya empezó la subida de torre? No, todavía no. Venimos acá, guardián de torre demoníaca. Investigar pisos de la torre. Porque yo me quería. Y me fijé acá. Voy a inframundo. ¿Será inframundo? No. ¿La torre de demonios? Tampoco, no. Tenemos que, para ir a subida de torre, para empezar la subida de torre, tenemos que ir a investigar pisos de la torre. Ahí está. Vamos al primer piso. Este sería el primer piso. Lo que hacemos es esto. Esto es lo que nos da montura de oscuridad, tac, o montura de luz, como quieran. Agarran así, tac. Esto es importante, gente. Los poderes AP. A perfect. Qué fácil, es muy fácil. Arriba, acá arriba les voy a dejar un video de cómo los poderes, cómo se avanza con los poderes a perfect. Que es muy fácil. Que es bastante, bastante fácil. Perfecto, acá en este primer piso tengo que matar a todos estos bichos que son 200 y pico. Acá nos queda 100, matamos ta, 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 y nos queda 186 monstruos. Esta es la primera misión para subir al segundo piso, más que nada. Y vamos, mientras charlamos, vamos a hacerlo. No sé si quieren, porque pasa que se va a hacer muy largo, sinceramente, este video. No sé si van a querer cortes. De video, si lo quieren ver todo, etcétera. No sé, sinceramente. Pero yo quiero mostrarles cómo aguanta. Y no tenemos nada. O sea, no, esto nos regala en la tienda general. No nos sacan nada. Por ahora no nos sacan nada. Lo que nos van a sacar mucho es más adelante, obviamente. No les digo que nos vamos a morir, porque sí, pero por lo menos podemos llegar a lo que ven a ser al jefe, al boss del Segador de la Muerte, imagina. No me acuerdo cómo se llamaba. Segador de la Muerte será. En fin. Bueno, no voy a hacer corte porque le quiero mostrar. No vaya a ser cosa que usted. Ah, no, porque Tortu se sacó la armadura, se sacó esto que lo otro. Y por eso lo mató el Segador. No. Con esto, Es más, tac, lo dejo ahí. Es lo mismo, ¿no? Le voy mostrando. A ver. Y voy mostrando, es lo mismo, o sea, no nos está sacando nada. Gente, es muy fácil hacer subida a torre. Siempre, a ver, para mi opinión, un Sura, no ningún guerrero, ni nada por el estilo, un Sura, gente, un Sura con una hoja encantada. Un Sura, creo que este es un Sura espejo, a ver. A ver, no. Sí, creo que es un solo espejo. Pero bueno. Se ponen hoja encantada, miedo y armadura encantada. La hoja encantada es un poder que tiene el Sura. Que es muy tremendo, gente. Está muy bueno, sinceramente. Acá es un calor. Estoy en la oficina de QC. Faltan 38. Como verán ahí abajo, dice 38 que faltan. Falta poquito. Para ir al segundo. Así como de tac, 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 perfecto. Y si no tienen un arma buena, como les dije, que tienen que ir a comprar el arma, no le van a sacar mucho a lo que viene a hacer a este, ¿cómo se llama este? A los jefes de acá de torre. No le van a sacar mucho. Ahora, cuando terminemos acá, terminemos de matar acá, en el segundo piso hay un jefe. Acá en torre hay un jefe que saca un montón, gente. Hay un jefe, el primer jefe, en el segundo piso. Entonces, este es el primero. Y nada, gente. Es como que. Así, uy, qué feo que es yo, hermano. Es feo ese. Es feo. Bueno, vamos a seguir, etcétera, ta, ta, ta. Falta poco. Imagínense que apenas. O sea, los mata, digamos, con esta arma. Imagínense con una luna. Van a estar acá, pero. No sé. No sé, gente, van a estar. Pero bueno, consejo es ese. Y si no, denle con la luna, que lo mismo, o sea, algún día van a llegar
al jefe, digamos, de la de coso de el, para bueno, en fin, ya saben lo que digo. Y si no, bueno, ahí está, ando, a veces ando medio a 14, faltan 14, etcétera, hasta el primer piso, ta ta ta. Vamos a ver, ta 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 ta. Ahí estamos, perfecto. Ahí está. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Faltan 8, faltan. Bueno, no hay ningún problema. Para el segundo no, para el tercero no, para el cuarto piso, que vamos a durar más, yo creo que vamos a durar más. A ese sí lo voy a adelantar. Lo voy a adelantar. Obviamente, gente, si ustedes no quieren ver esto, el primer piso, van, adelantan el video, etcétera. No hay ningún problema para que vean que sigue bancando, sigue aguantando. ¿Qué es eso nada más? Que es ir en tienda, comprar esta armadura y ya está, nada más. Y los poderes a las habilidades a perfect. Y listo. Bueno, acá va a estar este es el segundo piso. Es fácil. Miren cómo matamos fácil. Y no compramos nada, no gastamos won. Sí, gastamos won. Yo gasté won hace bastante. Lo que van a hacer es esta arma. Yo dije, no, la luna no pega tanto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Acá el mapita de acá, tac, de arriba, te dice dónde está el jefe. Que viene a ser el primer jefe, viene a ser el rey demonio. Listo. Fijen lo que va a bajar. Entonces, nosotros tenemos que hacer clic así: clic, 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 tac, tac, tac. O sea, clic en poción de roja, poción de vida, obviamente. Porque si no, pues, no ven cómo nos baja. Si se pueden comprar una poción de vida automática, mejor todavía que salir 10 won. Pero es lo mismo, o sea, más barato, o sea, no hace falta. Bueno, este es el principio, perfecto, fácil. Como ven, gente, fácil, no hice ningún corte. Más adelante creo que acá no, o sea, con estas piedras Metin no, pero creo para el próximo piso, que no, voy a hacer o sea, una velocidad de cámara rápida, digamos, porque ahí sí es como que sí, vamos a tardar. Siempre en ese piso en el que les digo yo, es el que más odio, sinceramente, porque es el que más tardamos. Por más que tengamos full PBM, etcétera, es con el que más tardamos. Es más, ahí yo creo que sí, vamos a morir ahí. No digo unas cuantas veces, creo que 2 veces o algo. O capaz que no vamos a morir nada, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ir al próximo piso después de acá, después de estas piedras metines. No, no, perdón. Acá hay que. Después de estas piedras metines hay que matar a otro jefe. Y después de ahí. Está bien, está bien, está bien. Hasta yo me hago lío. Hasta yo me hago lío. Perfecto. Y acá lo vamos viendo todo, gente. Por eso no quiero hacer cortes, sinceramente, ni nada por el estilo. Ahí está, vamos al siguiente piso. Nos ponemos ahí, tac. Perfecto. Ponemos tac. Ah, no, está bien. No, ¿qué jefe? Después de acá es el jefe, perdón. Bueno, este es el piso que les decía que tengo que hacer cámara rápida. Pero antes de hacer cámara rápida, les quiero mostrar igual que son muchos bichos. Y esta es una oleada, por así decirlo así, le voy a decir oleada, sinceramente. Miren lo que aguantamos, sinceramente. Miren lo que estamos aguantando. Lo que no está escrito, estamos aguantando. Miren la vida allá abajo, ¿eh? Miren todos los bichos que son, sinceramente. Y nada, esto es gratis. O sea, todos los accesorios, la armadura, etcétera, todo es gratis. O sea, podemos subir a torre. No sé, gente, por qué dicen. Algunos youtubers dicen, ay, porque es difícil. Creadores de contenido que fueron de Guabina, que se fueron a otros métines. No, porque es difícil subir ahora. Dale, dale. No podés. No, pues un chiste. Bueno, acá tenemos que matar a todo esto para sacar lo que viene a ser, perdón. Para sacar lo que viene a ser una piedra llave, llave de piedra o algo así se llama. Pero bueno, vamos a ver si tengo guantes. Sí, todavía tengo guantes de ladrón. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. A ver, quiero por lo menos una llavecita. Una llavecita. Veo una cámara rápida acá. Acá hacemos cámara rápida porque
por ejemplo, tenemos que aguantar. Esta es una oleada que te tira una llave nada más. Alguno de estos bichos tiene. Estos monstruos tienen la llave. En lo cual vamos a hacer. Acá, llave de piedra. Acá. ¿Lo ven que quedan pocos monstruos? Bueno, ahí me tiró una llave. Me puede tirar como mucho dos llaves. Pero ya es mucha suerte. Sinceramente, con el guante de ladrón nos puede tirar dos llaves. Por eso me lo pongo. Pero ya sería mucha suerte. Perfecto. Acá, como verán, no sacaron ni vida fácilmente. Y no tuvimos que gastar ningún won, gente. Solo gastamos con la espada maldita. Pero eso es fácil. Fácil, gente. Ustedes hacen won, tac. Es muy fácil. Es fácil, gente. En fin, no, si nada le dan con la luna, que es lo mismo, gente. Van a tardar más, nada más que, bueno, van a sacar. Pero no es imposible. Bueno, acá, a ver, piedra acoso, lo que van a hacer es lo siguiente. Acá, llave de piedra, hacen clic acá y se lo llevan acá. Tac, le dan otro clic. Perfecto. Y acá dice, sello antiguo, 4. O sea que faltan 4, porque son 5. Hicimos 1, 2, 3, 4 allá. Perfecto, listo, perfecto. Bueno, ahí estamos. Ahora lo que voy a hacer, tortuguitas, tortugones, una cámara rápida sin hacer cortes y volvemos, mi gente. Bueno, tortuguitas, tortugones, una vez obteniendo todas las piedras, que son 5 piedras, 5 oleadas, y la tenemos por acá, está perfecto. Pasamos al siguiente piso. Como odio este piso, sinceramente lo odio, porque hay que esperar muchísimo, sinceramente. Como ven, si llegamos acá es porque aguantamos y pues podemos ya matar al torre final, al jefe final, así que. Está por acá, ahí el mapita arriba te dice: tengo que matar a Rey Demonio Soberbio. Este es el segundo jefe. Lo matamos. Como ven, no lo dejamos ni levantar, porque esta arma hace que no lo dejemos ni levantar, sinceramente. Pero nos pega mucho, así que le damos clic, 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 pa, pa, pa. Por las dudas, no paramos de darle el clic en. ¿Cómo se llama esto? En potas. En vida. Ahí estamos, perfecto. Vamos acá, lo terminamos de matar fácil. Y vamos acá. Al herrero. Proceder. No sé, es como que se suicida o algo así. Medio diabólico, sinceramente. Y para que nuestro Sura pase al siguiente piso. Acá va a ver fácilmente lo que van a hacer. Piedras. Metines. De paso que farmeamos lo que viene a hacer. Ah, hasta se pueden quedar acá si quieren ustedes, quieren farmear. No sé. La otra vuelta yo necesitaba hielo. Necesitaba hielo.
¿no? Para subir una daga, sinceramente. Y yo no tenía y la tuve que comprar. Y en vez de venir acá fácilmente, etcétera, y todo eso, no, pero bueno, algunas veces voy a decir la verdad, da mucha pereza. Da mucha pereza, pero bueno, como ven, es fácil, nada más que el ser humano tiene que ser más. En fin, a ver, agarramos todo lo que nos den ahí, tac. Obviamente, gente, este trozo de hielo, necesitábamos sin el más, lo terminamos comprándolo otra vez. Ahí está, ¿verdad? La ponemos acá, tac. Apago el cigarro, perdón, gente. Ahí está, rompemos este. Perfecto. Mirá, ya me dejó una bola de hielo, no pasa nada. Vamos acá. A ver si tenemos espacio. Sí, tenemos bastante. Vamos a ver, perfecto. Rompimos este. Una vez que rompimos todos esos metines, tenemos este último metin. Que acá nos va a dar lo que viene a ser un cofre. A ver. Lo matamos rápido encima con esta arma. Mirá cómo nos defiende lo que viene a ser. Todos los accesorios, etcétera. Ve, cofre desconocido. De paso, vamos a agarrar todo. Todo lo que nos da, qué sé yo, por agarrar, ¿no? Para guardarlo, por las dudas. Nos da el cofre. ¿Dónde está el cofre? Acá está el cofre. Tac. Acá te suelta. El cofre te va a soltar un mapa. Pero como no nos soltó ese tal mapa, lo que tenemos que hacer, te aparece. Obviamente. Abrís el cofre, te aparece otro metin, ¿no? Aparece otro metin. Y si no, te los mata, así como los mató a todos, y te suelta lo que viene a ser mapa. Mapa torre sin sal, no sé cuánto. Antes de ir, vamos a agarrar todo esto que para subir algún ítem al, qué sé yo, al más 9. Necesitamos bastantes cosas. Bueno, acá le damos segundo clic, lo que nos tiró el metin. Ahí está. Pasamos al siguiente piso. Este es el anteúltimo piso. Lo que tenemos que hacer es llamar a todos los bichos esto y agarrar una llave. Y la llave tiene que ser exacta. Nos va a caer una llave es de bastante llave. Acá nos van a matar. Vamos, vamos. Acá nos pueden llegar a matar. Porque, a ver, bueno, no nos dejan pasar. Vamos, vamos, vamos. Va a matar, ¿no? O sea, nos ponemos vida a full, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está. A ver si está la llave. No, no es la llave. A ver. ¿Es la llave o no es? No, no es la llave, gente. A ver, está. Como verán, vale, quiero mostrar una cosa para antes de coso. Esto para los que no saben, gente. Porque los que no saben se hacen un quilombo, se hacen. Llave en Bogenhill y llave en Sing Bogenhill. Esta es la que no. Sí, esta era la que no funcionaba, gente. La otra sí, por eso tienen que agarrar diferente, etcétera. Bueno, estamos en el. Ahí estamos, gente. Ya está, fácilmente. Llegamos al Segador de la Muerte. El jefe final. Al que a todos le temen, pero las tortuguitas y los tortugones no, porque ya les expliqué cómo. Estamos entre comillas más débiles porque guardamos lo que viene a ser el escudo y los zapatos de sed de energía. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Lo matamos. Como verán, le sacamos bastante. Lo tiramos al piso. Con los dos tortuguitas tortugones. Con los dos estos. Acuérdense, resistencia de flechas. Resistencia contra magia. Y. A ver, y fuerza contra demonio. Todo HP igual 6000. Bendición del caos. Lo que nos tiró al principio. Este es otro, obviamente. Ta, da, da, ta. Ahí. Tac. Y ahí matamos a otro jefe. Tortuguitas, tortugones, fácilmente. Pueden compartir para que ayuden bastante a sus compañeros, familiares que jueguen a la Guayna 2, etcétera. Pueden compartir. Esto lo vamos a abrir ahora mismo para ver si tenemos suerte. Y tortuguitas, tortugones. Tenemos un set, una armadura de energía. Y que nos tira otra
armadura de energía. Perfecto. Bastante bien, me gustó. Me gustó tortuguitas, tortuguitas. Me gustó. Nos puede tirar un collar, un pendiente, un brazalete, un escudo, un zapato, un casco o en este caso una armadura de lo que van a hacer de energía. Esto igual ya lo tenemos, sinceramente. Espero que les haya servido. Es muy fácil, no tienen que hacer absolutamente nada. Van a tienda general, compran a ataque, coso, suben a torre, matan al quien tengan que matar. Habilidades a perfect. Sinceramente, si pueden llevar un Fénix, mejor todavía, mejor. Así que nada, ustedes son las tortuguitas, los tortugones. Yo soy el Tortu y nos vemos para el próximo video tutorial de Guabina 2. Chao. Eso. Is the night, we'll fight till it's over, we put our hands up.